cada vez te vas adaptando más y vas entendiendo un poquito más, ¿vale? Exacto, todo bien, no se trate. Coach Zamora, muchas felicidades por el primer triunfo. Inician con el pie derecho este 2022. Todo el mundo expectativo de este partido. Ya precisamente lo comentaba, las autoridades también precisamente siguiendo a su equipo. ¿Qué representa, coach, precisamente todo esto que involucra el ganar el día de hoy? Pues bueno, siempre es bueno iniciar ganando. Siempre es bueno corregir con una victoria en el marcador. Hoy en día, se los decía a los chavos, ¿no? Vi un equipo sólido, mentalizado, que no perdió la cabeza, todavía con muchos errores. Y todos los coaches de la NEFA sabemos que nunca vamos a tener el mejor nivel en esta jornada número uno. Pero bueno, lo insisto, siempre corregir con una victoria te da tranquilidad. Y hoy lo disfrutamos, ¿no? Y la próxima semana ya estamos pensando y recibiendo a Leones del Anáhuac. Obviamente ya buscando hacer el scout del día de mañana. Lo comentaba y se lo decía a los chicos, se ganó ya, se ganó, y el día de hoy ya pensando en el siguiente rival, los Leones ganaron su partido en el de hoy ante los Linces, será un duelo de invictos, semana 2, es muy pronto para hablar de eso, coach, pero es la importancia de ganar juego a juego. Sí, creo que eso es lo que a un equipo le da una solidez, el estar en tiempo y forma, el no sentir o no perder de vista el objetivo o el suelo por una victoria. Creo que se lo dije ahí a mis jugadores, si hubiera perdido les hubiera dicho vamos a valorar y a pensar, se gana es igual, valoramos y ya pensamos en Leones. Si perdíamos el enfoque y nos ponemos a pensar en una semana más adelante, se pierde el objetivo, ¿no? Y el objetivo es irnos paso a paso, y así siempre el juego más importante en lo personal y del equipo, pues ahorita el Leones de la Anáhuac México, ¿no? Coach, llenaron su tribuna visitante. ¿Qué representa eso para el equipo de los Auténticos Tigres de en el Estado de México tener tribuna llena? Bueno, muy, muy gustoso, ¿no? De que nos haya acompañado desde Monterrey algunos camiones. Muy gustoso porque la gente de aquí, del centro del país, que tengan alguna relación con el equipo, hayan estado aquí con nosotros. Muy contento porque le dan la ropa al Manchado, ¿no? Le dan la ropa al equipo. Se siente el apoyo, la visión de toda la familia. Y eso ayuda, todo ayuda. El poder llegar un día antes a un buen hotel, el poder llegar y alimentarlos bien, el
que voltees a ver a tu familia, todo eso nos da una tranquilidad. Y se los he dicho, el equipo no son 70, el equipo es ellos, es arriba, es jugadores, coaches, trainers, obviamente nuestras autoridades, y eso creo que es muy satisfactorio para todo el equipo. Coach, el mensaje para la afición de los Auténticos, que sin duda alguna, si hoy hizo una buena entrada, en el Gaspar Más se espera que se replique. Totalmente, y aprovecho tu medio para invitarlos a toda la gente del estado de Nuevo León, de todos los aficionados al equipo, que nos acompañen el próximo viernes, que es un día inhábil, que es un día festivo y que se presta para que la familia vaya al estadio, para que esté presente desde temprano y que apoye fuertemente con las gradas, con los gritos, con el ánimo a mis chavos, a mi equipo. Pues invitarlos y para que nos acompañen el próximo viernes a las 7 de la noche en el Gaspar Más. Que sea una excelente temporada, coach. Gracias, muchas gracias. Un saludo a toda la gente. Gracias, coach. Por haber iniciado con este pie derecho la temporada. Y me dijo lo mismo y por eso se los dije. Olvídense ya de la victoria. Vamos a trabajar en lo que sigue. Muchas felicidades. Ahorita rompemos con nuestros coaches. Nos bañamos, emprendemos. Hay tiempo de sobra, pero prefiero perder tiempo en el aeropuerto a perder tiempo aquí en el estadio. Muchas felicidades.